Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación, vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video cuyo título es el BED Project número 119. Estamos marcando en el módulo producto y esta es la entrega número 6. Como lo prometí en el anterior video, expuse que en este video que empezamos iba a hablar de todo lo que es el proceso de los formularios que están conectados con la parte del producto. Bien, en esta parte que pudimos apreciar en el anterior video, se vieron cómo se construyen las consultas. De hecho, recordamos así rápidamente, las consultas fueron CSLN1 y 1A, producto, luego la CSLN2 y 2A, producto, luego CSLN3, producto, y CSLN3A, producto, donde la primera muestra la lista de los elementos y la segunda, la idea es mostrar el producto como tal. Bueno, entonces bien, voy a mostrarles aquí rápidamente cómo vendría quedando esta parte de la exhibición del producto a nivel de BED Project. Vamos aquí a cargar. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que para cada una de las consultas, clic derecho, cerrar acá, para cada una de las consultas, como lo vimos acá, para CSLN1, ¿no es cierto? 1. Entonces, tenemos 1 y 1A de producto. Entonces, ahí tenemos que marcar dos formularios. Entonces, el primer formulario que es FMCSLN1 producto, estaría mostrando, aquí, clic derecho, vista diseño, estaría mostrando los elementos que conforman la consulta CSLN1 producto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en este formulario? Primero, es un formulario de varios elementos. ¿Cómo lo construimos? Recordemos que para construir un formulario de varios elementos, la primera cosa que tenemos que hacer es situar la consulta. En este caso, esta consulta es CSLN1 producto. ¿Correcto? Esta consulta. Inmediatamente la tenemos activa, inmediatamente nos vamos a ir a crear y vamos a irnos a más formularios y vamos a tomar varios elementos, inmediatamente queda construida y la tarea siguiente es empezar a hacer el diseño, o sea, el formato. Entonces ya sabemos que en el formato, entonces, bueno, primer estado, tenemos que guardarlo. ¿Cómo? Como FMCSLN1 producto. Ahí lo tenemos. Bueno, punto 2. Tenemos que colocarle los colores que ya hemos visto que manejamos. Entonces, tanto para el encabezado del formulario, para el detalle, para el pie del formulario, vamos a poner siempre el color naranja que tenemos ahí exhibido. En cuanto al color de las etiquetas, vamos a poner el color verde manzana y el texto negro. Y en cuanto a los cuadros de texto, los dejamos en blanco y resaltamos el color de la fuente en negro. Bueno, adaptamos longitudes dejándolo como aquí lo estamos observando, ¿sí? El campo que tiene que estar un poco más largo siempre va a ser el de la descripción, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al valor, habitualmente el valor siempre debe estar alineado a la derecha. Entonces, por ejemplo, este que dice acá descripción, entonces acá cambiamos este término, le vamos a poner acá descripción producto. Descripción, ay, a ver, descripción producto, y acá en cuanto al valor, los dos debemos de dejarlos con una alineación a la derecha. Luego viene aquí activo y adicionalmente a eso le vamos a ajustar en el detalle. Dos botones, un botón comando,
con solamente la imagen y otro botón comando con el texto que dice ver imagen. Y un tercer botón que dice crear ítem nuevo. Cuando hablamos de crear ítem nuevo, ¿a qué nos referimos? A que, primero, cuando nosotros le decimos crear, la idea es que el formulario bote la lista de todos los productos acá que se encuentran con la línea concentrado, todos. En ese momento hablamos de crear, es elegir cuál pues es el que nos puede servir a nosotros para manejar. Existen varios productos de concentrado y acá lo vamos a poder apreciar. Entonces, la intención es que si dentro de la lista que usted encuentra ahí no hay ninguno que sea el suyo, entonces tendrá que ir a crear nuevo ítem. Ese todavía no lo tenemos armado, pero por lo menos la otra parte que tiene que ver con editar el registro para poder marcar acá la casillita checkbox de activo, ya lo está. Y acá donde dice ver imagen también, que es lo que les voy a mostrar cómo lo deben de dejar ensamblado. Bueno, hay que recordar una cosa importante, que este formulario que ustedes ven acá debe tener un título que diga crear línea de productos tipo concentrado. Bueno, siguiente. En ese momento, el botón comando que tenemos acá, le vamos a estipular una imagen. La imagen, obviamente, es un lápiz. Usted puede buscarse en la internet una imagen que representa el lápiz en un tamaño de píxeles de 20 por 20, o 25 por 25, o 22 por 22, y lo ajusta por formato, por imagen, teniendo en cuenta que está eligiendo el botón comando. Entonces aquí lo tiene elegido, entonces se remite a diseño, se remite a la hoja de propiedades, se remite a formato y va y busca la propiedad que se llama imagen. Y aquí entonces carga imagen y simplemente en los tres punticos suspensivos lo que va a hacer es activar y buscar respectivamente el lápiz o a través de examinar buscar su propia imagen y adaptarla acá. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer con ese botón comando? Ese botón comando va a tener un código. Entonces, vamos para hoja de propiedades, vamos para eventos y en la propiedad, al hacer un clic, usted va a situar procedimiento de evento partiendo del generador de código. Cuando lo tiene ya presente, entonces, ¿qué escribe en esta parte? En esta parte de procedimiento de evento, ¿qué escribe? Va a escribir docmd.runcommand accmdcelerecord. ¿Listo? Toda esa línea es la que usted debe escribir. Y después, en la siguiente línea, va a escribir me.activo igual true. True, ¿por qué? Porque estamos manejando un checkbox. Y los checkbox siempre se trabajan para asignar valores, se trabajan con un falso o con un true. O sea, falso o verdadero, ¿no? Bueno, entonces eso por ese lado. Bueno, otro punto importante. Entonces ya tenemos eso. Los botones, este botón del lápiz, generalmente en cuanto al color le ponemos de fondo un color blanco. No le hacemos nada más, no le vamos a poner diferentes colores, un verde, un naranja, no, un color blanco está bien. Seguidamente vamos a poner aquí otro botón, este otro botón, comando, entonces le escribimos el titular, ver imagen, y lo dejamos más o menos del mismo grosor del anterior botón, ¿sí? Recordemos que para poder dejarlos del mismo grosor como el anterior botón, basta solamente con que usted los seleccione los dos. Usted se remite a la pestaña organizar, se remite a tamaño y espacio y donde dice ajustar al más alto, ahí lo aplica. Y luego a alinear y le dice alinear arriba para que queden parejos tanto el primero como el segundo, ¿no? Bueno, estos dos botones hay que tener en cuenta que cuando se va a cargar el formulario de varios elementos no va a mostrar solamente esos dos, en cada registro va a mostrar esos botones. O sea, hacia abajo en caída va a mostrar en cada registro esos dos botones, el del lápiz y el ítem que dice ver imagen. Entonces, como dice ver imagen, pues la intención es ver en la imagen de ese registro, ¿no? Entonces, el registro que uno selecciona es el que yo quiero ver. Entonces, al tocar aquí ver imagen, vamos a hacer aquí en diseño, en la ficha de diseño un clic y acá en la herramienta,
hoja de propiedades, vamos a hacer un clic y en donde dice eventos, donde dice la propiedad al hacer un clic, vamos a hacer otro clic para activar el generador de código para que nos cargue el procedimiento de evento. Y en ese procedimiento de evento, ¿qué es lo que vamos a tener? Vean, primero, la línea 12md.runCommand.accmdSelectRecord, ¿no? Que significa seleccionar el registro que en ese momento está operando. Con ese el registro que está operando en ese momento, entonces lo que vamos a hacer es llamar a un formulario que se llama 12md.openFor, entre comillas, FMCSLN1A producto. Bueno, ese es el formulario que va a cargar. Y ese formulario que se carga, ¿qué es lo que tendrá? La exhibición de la imagen. Oigan bien, la exhibición de la imagen del producto. Bueno, entonces, para poder exhibir la imagen del producto, entonces tenemos lo siguiente. Este ID que tengo acá será llamado en la consulta. ¿Cuál? CSLN1 producto. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo voy y cargo mi consulta CSLN1 producto y la voy a cargar en su vista diseño, entonces debe estar parametrizada en la forma siguiente. Parametrizada en la forma siguiente. Entonces, aquí el parámetro en IDE es así, igual, entre corchetes, formulario, símbolo de exclamación, cerrado, luego entre corchetes, FMCS1 producto y otra vez símbolo de exclamación y entre corchetes el nombre del campo, que en este caso es IDE. Nada más, formulario, FMCSLN1 producto IDE. Y eso es todo. Bueno, entonces, una vez que esa consulta lo está, guardamos, cerramos. Entonces, vamos a mirar entonces el otro formulario, que es el FMCSLN1A producto. Bueno, este último, este formulario que tenemos acá, recuerden que debe tener todos los detalles de un formulario emergente. Ya ustedes lo saben. Entonces recuerden que tienen que parar aquí en formulario, que es la selección. Luego tienen que remitirse aquí a diseño, tienen que remitirse a la hoja de propiedades, tienen que remitirse a formato. Y a partir de formato, entonces en la lista que tenemos acá, a partir de la propiedad título, empiezan a escribir todos los detalles de ese formulario. Módulo producto, en centrado automático le ponen la respuesta sí. En selector de registro le ponen la respuesta no, en botón de navegación le ponen la respuesta no, en barra de desplazamiento le ponen ambas, en la barra de perdón, en los botones de minimizar, maximizar le ponen ninguno, en el control, cuadro de control le ponen la respuesta sí y botón cerrar le ponen la respuesta sí. Y a nivel de otras, de la ficha otras, en emergente le ponen la respuesta sí y en modal le ponen la respuesta no. A nivel de datos, ¿no? Para el caso del origen de registro, entonces donde dice entrada de datos dirá no y donde dice permitir agregar dirá no. Debe decir no, ¿por qué? Porque la intención es que acá, en el momento en que nosotros vayamos a crear el producto, pues nos echemos hacia el botón de crear nuevo ítem, ¿no? Ahí vamos a crear un nuevo formulario especial que nos va a permitir construir el producto. Ya nosotros teníamos una lista bastante extensa de las imágenes de concentrado que yo se la pasé a ustedes en el video 115 para que revisen, por favor. Bueno, entonces una vez que ya está esto, se guarda. Una vez que se guarda, entonces vamos a hacer el formulario que se llama FMCSLN1A producto. Entonces, este formulario es muy extremadamente sencillo. Bueno, lo primero es que este formulario, ¿de dónde nace? De la consulta CSLN1A producto. Esa consulta tiene solamente, acá la vamos a mirar, CS1A producto. Esa consulta tiene solamente, tiene 1, 2 y 3 ítems, no tiene nada más, ¿sí? Esa consulta. Esa consulta era la que yo les hablaba ahorita a ustedes, que tiene que tener aquí formulario, ¿no es cierto?
Tiene que tener aquí formulario FMCSLN1 producto ID, que es básicamente la información que se registra para que podamos exhibir la imagen como tal. Entonces está el ID, la línea y la imagen del producto en CSLN1A producto. ¿De acuerdo? Y acá en CSLN1 producto, ahí vamos a la vista de diseño, ahí solamente estará cargado es el parámetro de línea, nada más, ¿sí? Nada más. Wow. Entonces, en FM CSLN1A producto, ahí, en este formulario, entonces, ¿qué es lo que va a venir a continuación? Bueno, primero, vamos a registrar un cuadro combinado. Ese cuadro combinado, ¿no? Que registramos nosotros, ¿qué tendrá? Vamos aquí a mirar rápidamente en hoja de propiedades, detalles como otras. Entonces, este se llama texto 64, ¿no? Seguidamente, usted lo va a convertir en un cuadro combinado para que después de que se convierta en un cuadro combinado, en la pestaña Datos, este va a escribir los siguientes detalles que lo caracterizan como son. Origen del control. Y aquí en el origen del control abrimos los tres punticos y vamos a escribir la siguiente línea. Igual, entre corchete, formularios, entre corchetes, después, separado ahí y está unido por un símbolo de exclamación cerrado, escribirá usted FMCSLN1 producto. Luego exclamación y luego ID. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy abriendo el formulario de varios elementos y estoy exhibiendo la lista de los productos y le doy un pique al registro que yo quiero consultar, él inmediatamente toma el valor de ID y lo almacena en este control, que se llama texto 64 de este formulario. Lo almacena. Y cuando lo almacena, como es un cuadro combinado, entonces deberá ir y buscar en un origen de fila, ¿no es cierto? Bajo el tipo origen de fila, tabla o consulta, deberá buscar lo que corresponde a ese ítem, ¿sí? Entonces viene aquí así. Entonces busca, entonces ahí ubicará pues el dato de línea y el dato de la imagen. Dato de línea y de imagen, obviamente, son dos campos que vienen a presentarse a través de agregar campos existentes, donde allí básicamente solamente hay tres cositas, que son el ID, la línea y la imagen del producto, ¿no? Esas tres cositas. Entonces, cuando este aquí recibe, alimenta línea y alimenta imagen. Los tres elementos se pueden poner en el encabezado del formulario, ¿no? Podemos dejarlo ahí como está, así, y ahí funciona bien. Entonces, una vez que esto toma lectura, entonces preguntamos, ¿tiene algo de procedimiento el formulario? Vamos a tomar aquí el formulario, hoja de propiedades, evento. No. ¿Tiene algún evento en línea? No. ¿Tiene algún evento en la imagen? No. Simplemente usted aquí ubica un cuadro combinado al que usted a través de datos le va a poner la información en el origen de control que acabo de mencionar. Y en el origen de fila, aquí abrimos el origen de fila, vamos a activar. ¿Qué debe aparecer? Debe aparecer tres estados, tres columnas, ID, línea y la imagen. Nada más, no está ni parametrizado ni nada de eso, porque la parametrización ya viene siendo ejercida desde el primer formulario que se llama FM, CSLN1 producto. Desde ahí viene ya ejerciendo su propiedad para poder cargar aquí. Entonces, ahí está. Entonces, una vez que ya lo está, vamos a probar. Bueno, entonces aquí hacemos los mismos detalles del anterior formulario. Entonces parametrizamos en cuanto a la parte de diseño, hoja de propiedades, recordemos estar en el formulario y nos vamos al formato y allá entonces hacemos todo lo pertinente, como son, por ejemplo, en título poner el título módulo productos, en centrado automático le ponemos la respuesta sí, en el selector de registro le ponemos la respuesta no. En el botón de navegación la respuesta no. En donde dice barra de desplazamiento le decimos ninguno. Donde dice cuadro de control le decimos sí. Donde dice botón de cerrar le decimos sí.
donde dice botón minimizar, le decimos ninguno. Y en la palabra otras, en donde dice emergente, le decimos sí. Bueno, en la palabra de datos, entonces, como estamos jugando con una consulta, dice entrada de datos, no. Y donde dice permitir agregar, le decimos también no. Y eso es todo, ¿no? Bueno, entonces, a nivel de formato, listo. El cuadro combinado a nivel de formato, recuerden que debe tener, en donde dice número de columnas, debe tener tres, porque estamos exhibiendo tres columnas. Pero las tres columnas, la primera que se va a ver es la primera, ¿no es cierto? 3 centímetros, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Es decir, la segunda y la tercera no, porque la segunda pertenece a línea y la tercera pertenece a la imagen. Entonces, no. Pero deben estar las tres cargadas. Y punto, nada más. Bueno, entonces ahí ya quedó listo. Guardamos. Entonces, ahora viene el paso siguiente y es conectar esos formularios. En especial, el primero, que es FM, CS, LN, 1 producto. Lo vamos a conectar al formulario principal de producto. Entonces, vamos a llamarlo FM, menú, producto. Ahí lo tenemos. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Entonces, acá, en este formulario, donde dice la palabra crear, vamos a conectarlo. Entonces, vamos a ir aquí a la hoja de propiedades, vamos a ir aquí a eventos, y acá donde dice propiedad, al hacer clic en el procedimiento de evento que se genera por medio del generador de código, entonces ahí vamos a escribir lo siguiente, 12md.openfor, entre comillas, fmcsln1, producto, no más, eso es todo lo que va a tener ahí. Y terminado eso, entonces ya podemos inmediatamente mostrar cómo nos va a quedar esta parte. ¿Sí? Ahí. ¿Listo? Entonces vamos aquí a escribir panel principal. Ahí está. Bueno, entonces acá le decimos aceptar, acá le damos un clic, inmediatamente aquí buscamos a Jiménez Carlos, le damos un enter, 1, 2, 3, enter, enter. Entonces entramos a producto. Cuando entramos a producto, entonces vamos a cargar acá en crear. En ese momento nos va a salir la lista de los productos por la línea concentrado, que en este caso son ¿cuántos? Son solamente estos ítems. Vale la pena aclarar que si nosotros aquí queremos poner algo especial como cuántos hay en este momento acá, pues tengamos un botón que nos diga hay tantos en este momento, eso lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces la intención es que acá los que nosotros queremos dejar los marcamos, ¿no es cierto? Entonces por ejemplo digo, bueno, el primero que está acá, digamos vamos a poner por ejemplo el 10, me voy a parar en el 10, el 10 yo lo quiero dejar, entonces ¿qué hago acá? Toco el lápiz y marco ese. Y si quiero conocer la etiqueta de ese producto, o sea, la imagen de ese producto, pues simplemente le digo ver imagen. Y en ese momento, pues se va a ver la imagen de ese producto. Obsérvese que acá aparece el ítem PR4010, la línea y el dibujo del producto. ¿Listo? Ahora, si yo quiero otro, por ejemplo, voy a situar acá el 12. Por ejemplo, el 12, me paro en el 12 y lo voy a marcar. Y aparte de eso voy a ver la imagen. Entonces, observe que ya la imagen que me presenta es completamente diferente. La que corresponde a este ítem. ¿Sí? Si voy a utilizar, por ejemplo, el 16, paro en el 16 y acá marco con el lapicito y acá le digo ver imagen. Y ahí entonces ya aparece el 16. ¿Listo? Entonces, como se darán cuenta, ¿no es cierto? El 16 acá, el 16 dice Dogshow 3KG, ¿no? Y ahí está. Wow. Entonces cerramos acá. Entonces, este botón ver imagen tiene solamente la función de mostrar la imagen para que yo corrobore que lo que estoy eligiendo es lo que es, ¿no es cierto? Si yo acá le digo al 38, por ejemplo, que dice Pedigree adulto 1KG concentrado, entonces lo voy a marcar. ¿Sí?
y le digo ver imagen. Entonces, pues ahí sale ese respectivamente. Y así por el estilo. Entonces, simplemente, como lo acabaron de observar, así es como los vamos a crear. Y si ya en este caso el producto es nuevo, entonces tenemos que trabajar acá el crear nuevo ítem. Esa parte la vamos a dejar para el próximo video. Bueno, entonces ahí podemos mirando. Entonces, si nosotros queremos mirar los productos, entonces simplemente elegimos el registro, marcamos el lápiz, queda activado, miramos la imagen, muestra lo que es, cerramos. Si queremos ver el 9, marcamos el registro, miramos la imagen, listo, perfecto. Vamos acá al 10, ya está, el 11, miremos el 11, marcamos el lápiz, vemos la imagen, ahí aparece el siguiente. Vamos para este otro que es el 14, 13, 14. Entonces 14, activamos el lápiz, ver imagen y ahí aparecía el dibujo del paquete. El número 15, activamos el lápiz, miramos la imagen, aparece ahí el otro. El 8 para las razas pequeñas. El 17, activamos el lápiz, miramos la imagen y ahí aparece el de las razas adulto. ¿Sí? El adulto, 8 para adultos. 17, 38, el 39, entonces marcamos el lápiz, vemos la imagen, aparece aquí pedigrí, listo, 40, ¿sí? Marcamos y aparece el de las razas pequeñas, ¿no? Pedigrí para raza pequeña. Bueno, entonces ahí ya lo tenemos. Aquí el 41, por ejemplo, marcamos acá, espérate, a ver. Acá, marcamos, y vemos la imagen, ok, ahí está. Entonces se van a dar cuenta que todas las imágenes son diferentes. No sirve de nada si yo intento hacer un clic así, ¿no? Yo toco aquí, no va a pasar nada, porque no he seleccionado el registro, tengo que seleccionar el registro, ¿no? Ahí, como tal. Bueno. Listo. Entonces, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta acá. En esta lista que nosotros tenemos acá, vale aclarar que hay que dejar algunos elementos para que no los borren. O sea, dejarlos con la respuesta bloqueado igual a así, ¿sí? Por ejemplo, el ID debe estar bloqueado. Concentrado debe quedar bloqueado. El nombre del producto debe quedar bloqueado. Bueno, eso lo podemos dejar también libre por si queremos agregar alguna cosa nueva. Y el valor, pues, de dejarlo sin bloqueo por alguna cosa. Y este que está acá, también lo dejamos bloqueado, pero la idea es que cuando nosotros toquemos el lápiz, sencillamente desbloquea, ¿no es cierto? En el momento en que yo toco el lápiz, entonces si yo voy a hacer aquí un clic, pues ya puedo ya prácticamente manipularlo, ¿no? Pero mientras yo no toque el lápiz y de pronto yo intento hacer, por ejemplo, esto, y ahí borro, pues ahí se fue el dato, ¿no? Control Z, ¿sí? O igualmente acá yo aquí lo marco y desmarco, pues no es la idea así, ¿no? Entonces, para que eso pueda, digamos, quedar presente, ¿sí? Por ejemplo, yo voy aquí a desmarcar este, el número 12 lo desmarqué, y el número... Y el número 8 lo voy a desmarcar, por ejemplo. Lo voy a marcar, ¿no? El 12 y el 8 lo voy a desmarcar. Y voy a guardar. Voy a salir de acá. Guardo y cierro. Entonces, hay una cosa importante que nosotros tenemos que hacer acá. Y es esto. Vamos a llamar otra vez a CSLN1. Ahí está. Y vamos a tomar a FMCSLN1 producto, clic derecho, vista diseño, ahí está, ese es el de varios elementos. Entonces, lo que les decía, entonces, el ítem es que esto, como esto, ¿no es cierto? Y este que se encuentra acá, esos tres, en la hoja de propiedades en datos deben de quedar con el bloqueo en el SIM, con el propósito de que no los puedan alterar, ¿no? No se puede alterar. Bueno, clic derecho y guardar.
Ok, vamos a ver que sí. Entonces volvemos a regresar a panel principal. Y acá entonces vamos a entrar en producto. Entonces, como les decía, si yo por ejemplo aquí en el 8 yo digo, ah, esto lo voy a borrar, no se puede borrar. Concentrado, no lo puedo borrar. Pero acá este sí puedo borrarlo, ¿eh? Control Z. Y el valor también lo puedo borrar, o sea, o puedo mejorarlo, ¿sí? Control Z. Acá este botoncito no le puedo hacer nada. Pero cuando yo le digo aquí un clic, ahí sí ya quedó marcado, ¿ve? Simplemente ahí ya quedó marcado. Y el 12 también queda marcado, ¿correcto? Bueno. Entonces, ahí. Si por ejemplo estoy en el 12 y le doy un clic en el 12, entonces ahí el 12 vemos la imagen, ¿no? Bueno, no necesariamente tenemos que seleccionar el registro porque ya por acá él automáticamente lo está realizando, ¿de acuerdo? Si yo me paro aquí, por ejemplo, en el 38, acá, le doy un clic, entonces ahí me muestra correspondientemente lo del 38. Bueno, mis amigos y amigas, entonces ahí ya quedó esa parte lista, esto mismo lo tendremos que hacer para el de los accesorios y para el de las prendas. Bueno, entonces prácticamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que crear las consultas de los otros productos. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, ACSLN 2 y 2A, ACSLN 3 y 3A. Entonces, lo único que nos toca hacer es los formularios, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Bueno, entonces, aquí voy a cerrar y ya prácticamente este video lo termino. Quedo agradecida con ustedes que me puedan, por favor, regalar un comentario, que puedan difundir el nombre de InfoYayatec a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos en la empresa, a sus amigos en la universidad, en el colegio, etcétera. A cuanta persona se pueda contar de este proyecto, contar de la existencia de InfoYayatec, quedaríamos nosotros muy altamente agradecidos. Estamos intentando hacer una labor que se extienda a nivel de todo el mundo para que muchas personas que no saben manejar Access bien, ¿no es cierto? Pueden saber manejar otras cosas, pero no saben manejar bien el Access, pero es interesante el Access por las cosas que se pueden hacer. Entonces, ahí está para que se pueda esto difundir. Hay personas que de pronto hoy en día dicen, no, pero es que Access ya eso es mejor a recoger. Mire que no es, es tan curioso lo que les voy a decir a ustedes, pero eso sería el comentario, ¿no?, que lanza una persona como de manera general. Pero es que yo aquí no puedo decir las cosas de manera general porque estoy trabajando para un mundo. Oigan bien esto, estoy trabajando para un mundo y este mundo no es un mundo compuesto por una persona, ni dos, ni diez, ni cien, ni mil. Este es un mundo compuesto por millones de personas. Entonces, como es compuesto por millones de personas, ¿cómo me voy a atrever yo a decir que esto es para una sola? O sea, esto de decir que Access no funciona es irónico y no válido decir eso, porque sencillamente Access puede ser una gran potencia, de ejemplo, puede ser una gran potencia en un sitio especial de México, por ejemplo, Zapopan, porque allá de pronto la gente no son muchos los que lo conocen, y los pocos que lo conocen, bueno, se están haciendo cualquier cantidad de billete, porque simplemente lo conocen y con eso pueden hacer grandes cosas, ¿no es cierto? O qué decir, por allá en alguna parte de la India, o en alguna parte del África, o en alguna parte distante de la Unión Europea, ¿no es cierto? Hay personas que lo están manejando, ¿ve? Esto es mundial. Entonces, como esto es mundial, pues va a caer en manos del que lo necesita. En manos del que lo necesita. Y es por eso que simplemente yo cargo mi batería diciéndole a la gente, por favor, tomen el nombre de InfoYayatec y difúndalo a cuantas personas ustedes conozcan en sus redes sociales, ¿sí? Contar de esto ayuda mucho para que esta escuela virtual siga como va creciendo. Esta escuela virtual todos los días crece, esta escuela virtual todos los días la visitan. No hay un día que paren que no la visitan, no hay un día. No hay un día en que diga, hoy se registró
Cero visitas. Todos los días hay visitas. Todos los días. Y todos los días se suscribe una persona. Es increíble. Llevamos con esta labor fuertemente así desde el año 2010. Y desde el 2010 para acá, ahí vamos viendo nuestros frutos. Y seguimos dándole motor a esto porque la estamos impulsando por tráfico, la estamos impulsando con Easy Hits 4U, con visitasgratis.es, con supervisitasgratis.es y por todos lados apunta, por todos lados la gente la está conociendo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, mis amigos, recuerden que nos quedan pocos días para llegar al 30 de junio, fecha crucial en que vamos a ver cuántos se quieren certificar a través de InfoYayaTech. ¿Sí? Recuerden que esta certificación que se va a generar a ustedes no les va a costar un peso, es gratis. Toda la información que ustedes acá están recibiendo es gratis. Créanme que lo único que usted está pagando acá es el servicio de la internet. Como lo pago yo, así lo pagan ustedes, no más. Pero todo lo que está acá se está proporcionando gratis. Así que si alguien de por allá está pensando y Sandra está llenando de billetes los bolsillos, esa es la mentira más grande que puede existir, porque no me está pasando eso. O sea, yo realmente por vocación estoy aquí sentada detrás de esta pantalla, ilustrando con conocimiento, con experiencias, lo que les estoy contando a ustedes acá y más todo lo que estoy aprendiendo. Yo ahorita estoy aprendiendo cosas muy buenas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en un evento muy interesante que se llama Cépala. De ese evento participaron aproximadamente como alrededor de casi 10 a 11 integrantes de un equipo que se llama Trail Dog Colombia, que es el equipo en el que está mi hijo, Carlos Arturo Rodríguez Yaya, y pues del equipo quedaron 3 ganadores, ocupando primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Mi hijo quedó en el segundo lugar, otra participante por otra categoría quedó en la 1 y quedaron en la 3. Corrieron aproximadamente 7 kilómetros en 28 minutos. Montaña, plano, charco, bueno, todo, porque el canicross tiene todo eso, ¿no? El canicross no es un deporte en el que usted todo el tiempo corre en asfalto, no, eso es una mentira. Usted corre en montaña, eso, montaña significa pasto, piedras, charcos, bueno, de todo. Porque es todo terreno, ¿no? Todo terreno. Y obviamente con su siempre acompañante, el peludo. Que en este caso, nosotros cuando decimos el peludo nos referimos a ese animalito, al perrito, ¿no es cierto? Con su perrito. Entonces ganaron. Y pues yo estoy aprendiendo mucho sobre la logística de los eventos para cuando lleguemos a ese módulo de eventos, yo voy a ir cargada con muchas cosas para enseñarles a ustedes y mostrarles todo lo que realmente en un evento sucede en materia de esto que es el deporte del canicross, que se impulsa y por esa razón que también fue que se hizo este proyecto de veterinarias, ¿no? Para llevar también a cabo esa otra parte, que es muy interesante. Es algo muy interesante, es algo nuevo, algo fresco y la gente siempre está esperando eso. Bueno, entonces cierro esto y no más, y los espero, los invito para que puedan estar apreciando el próximo video, las diferentes ilustraciones que se van a sentar aquí, se van a establecer aquí en detalle para continuar con el módulo de producto. Muchas gracias y hasta pronto.